¿cómo están, chiquillos? Estamos en nuevo año ya, estamos en enero del 2021. Volvemos junto con la Corporación Talcahuano Deportes, junto al profesor Juan Pablo Aguilera y que les habla Andrés Sánchez. Hoy vamos a necesitar los siguientes implementos: una raqueta de tenis, unos calcetines, unos conos, que en este caso son unos vasitos, y unas pelotas o algo que sea que dé un rebote. Bien. Bien, chiquillos, primero vamos a hacer un calentamiento. Así que, profesor, dejamos la raqueta de lado y el primer elemento que vamos a ocupar van a ser los calcetines. Yo creo que ustedes lo han jugado, que es la cola del ratón. Nosotros vamos a poner la colita acá, sin que la esconda la polera, obviamente, y yo tengo que lograr... Ah, sí, que se la tomen, muy bien. Que se tomen la camiseta y ahí se va a poder lograr la colita. Entonces, con el profesor vamos a jugar, el que le saca la cola primero, gana. 3, 2, 1, vamos. Por aquí, por acá. Es muy importante poder ocupar la agilidad de las piernas. Oh, no. Ah, ya. 1-0. Acá, chiquillos, estamos ocupando un poquito más del movimiento lateral. Estamos moviéndonos hacia los lados, tanto para la derecha como para la izquierda. Vamos de nuevo. 1-0. Al mejor de 3. 3, 2, 1, vamos. Por aquí, por acá. Ah, oh, sin chocar. Oh, casi. Ah, 2-0. Muy bien, profesor. Hay que estar muy atento a la reacción, en este caso, cuando jugamos tenis, a la reacción que tiene nuestro contrario. Vamos, profesor, la última. 3-2-1, vamos. Oh. Ah. 3-0, vamos, ganó el profesor, excelente. Chiquillo, esto igual pueden jugarlo con familiares. Pueden ocuparlo con sus papás, con su mamá, que es activo, con su hermano. Pueden meter a más familiares, pero siempre y cuando tengan toda una cola para que se la puedan quitar. ¿Bien? Chiquillos, el siguiente ejercicio, ya más ligado un poco más al tenis, va a ser ocupando los conos. Vamos a ocupar dos conos. Uno acá y el otro acá. En este caso, los jugadores, que son ustedes, y con la ayuda de algún familiar, ustedes van a estar al frente acá, profesor, póngase ahí, era el alumno. Bien, un poquito más. La idea es que al estar nosotros, el profesor está acá, que es el alumno, acá tengo los conos, al momento de saltar, porque vamos a ocupar un poquito el salto, saltamos hacia adelante, hacia el medio, hacia el lado, hacia el medio, hacia el lado, sin tocar los conos. No. Hacia adelante nomás. Salta al medio con los pies juntos. Amárrese, es importante abrocharse las zapatillas, si no pueden caerse. Saltan ahí y ahí se abren las piernas. Ahí abre las piernas hacia adelante. Eso, vuelve atrás. Ahí abre hacia atrás. Eso. Ahí sí, manténgalo un tiempo. Calentemos. Eso, acá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo, está dominado. Ahora le vamos a añadir un poquito de dificultad. Yo tengo una pelota aquí. Entonces, el profesor, cuando esté saltando, en un momento determinado, yo voy a soltar la pelotita y tiene que venir a atraparla. ¿Ok? ¿Se entendió? Vamos, profesor. Saltamos. ¡Vamos, Carla! ¡Excelente! Muy bien. Acá tenemos que estar un poquito más de potencia con las piernas. Vamos ocupando las potencias en el momento de la salida. ¿Listo? Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vámonos. Muy bien. Ahora, si quieren ser lo más complicado, puedo tener yo dos pelotas, entonces el profesor va a tener que adivinar qué pelota estoy soltando. Así que también tiene que estar, es un factor que tiene que estar atento. ¿Listo? Vamos. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos! Muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos, el último, profesor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡boom! Salimos. Excelente. Muy bien. Otra variable. Ya ahora al profesor le dejaba que lo tomara la pelota con cualquier mano. Ahora puede ser que cuando yo se la lance a su lado izquierdo, lo atrapa con su mano derecha. Y cuando va hacia el lado derecho en este caso, lo toma con la mano izquierda. ¿Se entendió, profesor? Hagamos una demostración. ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos, salimos. Con la mano derecha, excelente. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salimos. Con la mano izquierda, excelente.
Acá lo hacemos más o menos cerquita porque tampoco tenemos tanto espacio. Se han dado cuenta que tenemos un nuevo escenario. Pero la idea es que ustedes entiendan y lo hagan. Si ustedes lo pueden hacer más lejito y sea más rápido, mejor. Bien, chiquillos. Esa fue la parte de calentamiento para que pues, movámonos un poquito. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Con el profesor, últimamente hemos estado enseñando un poquito de la de... Entonces, bien. Vamos a poner tres conos. O pongamos... Tres conos. Y en este caso vamos a tener los conos, una raqueta y las pelotas. ¿Bien? Chiquillos, es muy importante que al momento de nosotros pegar, como se ha explicado bien anteriormente con el profesor, nosotros cuando vamos a impactar la pelota, es importante que nos antepongamos la pierna izquierda en el momento, en el lado derecho, tengamos la pierna izquierda, nosotros armamos el golpe, nos armamos, estamos acá, armamos el golpe, lo sacamos de acá atrás, impactamos a la altura de la cadera, vamos enrollando la pelota al momento de estar. Vamos acá, impactamos la pelota, enrollamos y hacemos una bufandita. Ahora nos vamos a poner un poquito más técnico, porque la idea es que ustedes vayan progresando. Ya pasamos de martillo, entonces vamos acá, armamos el golpe, impactamos acá adelante y cerramos en el hombro. ¿Sí, profesor? Entonces, esto lo vamos a aplicar con movimiento. Vamos a un poco más a interiorizarnos en el juego, donde el profesor va a estar acá, el alumno, va a partir acá, moviéndonos en zigzag. Y yo le voy a lanzar la pelotita, le lanzo la pelotita y golpea. ¿Ok? ¿Se entendió, profesor? Voy a buscarle unas pelotitas para que haga un poquito de ejercicio. Ya, 5 pelotitas. Solamente derecho, entonces, parte salida derecha, hacia la derecha, pum, pum, y sale hacia la derecha nomás. ¿Listo? Vamos, comienza moviendo las piernas, preparamos el golpe, salimos, excelente, muy bien. Vamos al siguiente, salimos hacia la derecha, muy 1, 2, 3, 4, armamos el golpe y salimos hacia adelante, perfecto. Siempre es el golpe, cuando nosotros impactamos, es importante que nosotros salgamos hacia adelante. Si nosotros nos vamos hacia atrás, la pelota va a elevar. Si nosotros vamos hacia adelante, la pelota va a ir hacia adelante. ¿Ok? Vamos, profesor. Eso. Muy bien. Excelente. Vamos atrás. Un poquito más atrás el cono. Ok. ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3, 4. Pasamos. Muy bien. Excelente. Vamos a la última. ¿Se dan cuenta que el profesor termina? ¿Dónde termina el profesor? En el hombro. Terminamos en el hombro. ¿Listo? Vamos. De nuevo. Excelente. Muy bien. Ahora, para que no se nos olvide el hecho de que nosotros al momento de golpear, nosotros avanzamos adelante, entonces yo solamente voy a dejar un cono, en este caso son los vasos, un cono y lo dejamos más hacia el lado derecho. Esperemos un poquito. Bien, con 6 pelotas. El cono va a estar ahí y usted va a estar allá, que ese va a ser el fondo de la cancha. Al momento de yo impactar, se me baja la mascarilla. Al momento de impactar, el profesor va a ir a dar una vuelta hacia el cono y después vuelve. Entonces salimos, golpeamos, salimos, damos la vuelta al cono y volvemos. Entramos por dentro y salimos por fuera. ¿Listo? Vamos. Salimos adelante, pum, se da la vuelta, excelente. Vamos a ver, le lanzo la pelota, pum, excelente. Nos vamos poniendo de ladito, excelente. Armamos el golpe atrás y salimos hacia adelante, excelente, vamos, bien. Moviendo, hay que mover las piernitas, vamos. Excelente, vamos, vamos, la última. Excelente. El profesor siempre terminaba el golpe acá adelante. Muy bien, profesor, excelente. ¿Y dónde lo terminaba? En el hombro, a la altura del hombro, como una bufandita. Chiquillos, es importante que estos pasos que les estamos enseñando hoy en día lo sigan aplicando, porque más adelante vamos a hacerlo más técnico. Y al hacerlo más técnico, le va a costar mucho más si no lo han practicado ahora. Esta clase fue más de movimiento de las piernas, de coordinación, tanto como del lado derecho como el lado izquierdo, la parte lateral, pero nos profundizamos en el lado derecho. Bueno, chiquillos, esta sería la clase de hoy, junto con el profesor Juan Pablo Aguilera. Espero que estén muy bien. Ocupen su mascarilla como lo estoy haciendo yo, lávense las manitos. Espero que sea un muy buen año 2021 y nos estamos viendo. Chao, chao.